Pero ¿qué pasa? Hoy os traigo una review de Monuments Men, dirigida por George Clooney y protagonizada por George Clooney, Matt Damon y ninguna cafetera de Nespresso. Película que pude disfrutar en las monumentales butacas de los cines Full HD de Cornellà. Monuments Men es una película casi muy buena. Y digo casi porque está llena de buenas ideas y buenas secuencias que no acaban de funcionar. Me explico. La trama gira en torno a un grupo de historiadores y directores de museos, etcétera, que tratan de recuperar las obras robadas por los nazis y devolverlas. A pesar de que la película dura casi 2 horas, o bien no es tiempo suficiente, o está mal aprovechado. Mal aprovechado en cuanto a que son muchos personajes y excepto George Clooney o Matt Damon, el resto tienen menos tiempo en pantalla del que se requeriría para que las escenas tengan el empaque que deberían tener. Hay momentos emotivos tremendamente bien rodados que flojean precisamente por eso, porque no hemos tenido tiempo para empatizar con los implicados. Salva la papeleta el tremendo carisma de todo su reparto que hace que la película sea mucho mejor de lo que su guión permite. En este sentido hay algo que me sorprende, y es que da la sensación de que faltan secuencias intermedias. En ocasiones resulta demasiado simple la facilidad con que ciertos personajes llegan de un lugar a otro y del mismo modo hay otros personajes que aparecen y tienen cierto peso dramático pero no han sido siquiera presentados. Cosa que me hace pensar que pueda tener que ver con alguna estúpida decisión del sistema de estudios o no sé. Por otro lado, la película parte de una premisa curiosa, está bien musicalizada, bien interpretada y bien dirigida. Y por eso me joden precisamente sus fallos, que no son precisamente como para pasarlos por alto. En resumen, una película muy desigual, que pese a sus fallos no llega a ser mala, pero pese a sus aciertos no es todo lo buena que podría llegar a ser. Quiéranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.